El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso, es un placer saludarles nuevamente, tenerlos hoy en un programa más por este camino, por la paternidad y la crianza de la mano de Tejiendo Hogares. Tiene ahí a dos hermanitos haciéndose bullying en este momento. Usted recibe todos los días una llamada de un hermano precisamente cuando va a empezar Paso a Paso para no dejarlo ver el programa de pura pica. Llámelo, contéstele y dígale que vea este programa, porque hoy vamos a hablar de bullying, de matoneo entre hermanos. Moni, ¿qué más? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien. Muy agradable su presentación. Ah, gracias. Pero este tema es bien complejo y a mí, pues más que alegrarme, me causa mucha tristeza. Pues sí es. Los hermanos son el mejor regalo que uno puede tener en la vida, así que cuando hablamos de matoneo entre hermanos, pues la cosa se complica, sobre todo emocionalmente. Cuando yo le pregunto a mi hijo mayor que quién es la persona favorita en el mundo, muchos papás esperarían que contestaran pues que la mamá, pues o yo que le estoy preguntando. Sí. Pero cuando él siempre me contesta que la gugú, como le dice a su hermanita, a mí se me llena el corazón y me da una alegría inmensa. Eso es lo que quisiéramos en este programa, que pasara en todas las casas en donde hay hermanos. Pero la cosa no siempre es así. Esto del matoneo entre hermanos se da y va más allá de las simples peleas, comunes peleas, diarias peleas entre los hermanos por bobadas. Así esto se es. Vuelve algo, como dirían los médicos, crónico y afecta mucho la emocionalidad de los niños, luego adolescentes y luego adultos. Y por eso hemos traído este set a paso, pues para que esto no ocurra, para tratar de evitarlo y para que si en sus hogares o en los conocidos está ocurriendo, pues tomen medidas y sepan cómo hacerlo, se llenen de herramientas para ponerle fin al matoneo, al bullying entre hermanos. Para conocer dónde se rompe ese límite de lo que decía Mónica, la pelea normal, digamos, pasajera, insignificante, creería uno. Innecesaria, además. Innecesaria. Muy necesaria. Cuando se llega a eso, al bullying, al matoneo, a la maldad constante, permanente en las relaciones de nuestra casa. La línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen a contarnos sus inquietudes, a compartir sus historias, sus casos y aprender juntos. Aquí en Paso a Paso. Tenemos en Instagram nuestra cuenta arroba paso a paso y en Facebook una imagen para que entren y la busquen a propósito de nuestra super mega experta invitada de mañana, Berna Iskandar, que la vamos a tener aquí en el set, un post para que ustedes comenten abajo qué les gustaría preguntarle a Berna Iskandar. Vamos a hacer aquí una especie de tómbola para que sus preguntas también sean resueltas. Tenemos ya un derrotero, por supuesto, basado en el perfil de la experta que va a estar aquí, en los temas que a profundidad domina. Para que ustedes se hagan una idea, quienes no la conocen, es una especie de Carlos González en femenino, así que todo lo que quieran preguntarle, por eso decimos, es la experta de expertos. Cerramos este paréntesis, arroba paso a paso, ahí encuentran, o en Facebook Paso a Paso TV. Recuerden también seguir las redes de arroba Tejiendo Hogares, cuenta y programa gracias al cual nosotros existimos, sobrevivimos y todos los días damos un paso más. Moni, antes de irnos con el video, ¿qué le dirías a tu hermana hoy, ya, en este momento? Que la adoro, que no podría vivir sin ella. Que gracias por existir. Muy bien. ¿Y qué dice el video sobre las hermanas, sobre los hermanos? Vamos a verlo en Paso a Paso. Thank you.
Gracias, gracias a nuestros hermanos por ser más que eso, nuestros amigos, confidentes, colaboradores. Los míos me pegan unas desembaladas, unas desencartadas. Gracias, gracias a todos ellos. Y eso queremos hablar hoy en este programa, teniendo como punto de partida el bullying entre hermanos, el matoneo entre hermanos, pero buscando eso, la unión, la cooperación, el amor entre las familias. Y no echemos más carreta, nos vamos de una vez con la vida real. Aquí está, la vida real, en Paso a Paso. Nos acompañan hoy en Paso a Paso Valentina Luna, de 18 años, y Manuel Alejandro Salazar, que tiene un hermano de 19 años. 18. ¿Cierto? Vos, 18. ¿No? 18, ¿en dónde? ¿En cuál mano? O sea, mi hermano tiene 18. Ah, sí, tu hermano tiene, vos tenés 19. Muy bien. Manuel Alejandro, estudiante de Ingeniería Civil, y Valentina. Bienvenidos a Paso a Paso. Valentina, sí, tiene 18. Sí. ¿Y tu hermana? Tiene 15. Ok. Muy bien, estos son dos casos opuestos. Aquí está... Yo no sé si se diga así, pero lo voy a inventar. El bulineador y la bulineada, más o menos, para ponernos en contexto. Y es una historia que, pues, distinta desde diferentes puntos de vista, porque él fue el que hizo bullying, a ella fue la que le hicieron bullying, pero no fue entre ellos, cada uno con sus hermanos. Así que son dos vidas reales las de hoy, y pues empecemos por las damas. ¿Cómo fue? Ya hoy te veo sonriendo y eso me alegra porque sí. La historia va a tener un final feliz. Sí. Pero ¿cómo comienza ahora la todos? Amo. Ok. No, pues eso empieza más que todo es porque nos generamos que prácticamente la desconfianza entre nosotras y no hablar en vez de agredir. Uh-huh. Entonces fue más que todo eso, no confiar en ella y ella no confiar en mí a la hora de nuestros problemas. Eso fue más que todo con agresiones verbales. ¿Cómo empezó? Eso empezó por ahí hace, que cuando tenía yo 11 años, ella tenía por ahí 8. Uh-huh. Eso empezó más o menos a esa edad, cuando yo conocí a mi papá. Entonces ahí sí ya empezamos, yo no vivía con mi mamá, ella vivíamos separadas. Cuando yo decidí irme a vivir con ella, yo tenía 11 años, y todo empezó porque yo llegué a la casa. Entonces empezaba... ¿Tu hermana sí vivía con ella? Sí, claro. Entonces obviamente iba a ser ya la Le relación el reinado, diferente. Como se dice vulgarmente. Exactamente. Entonces ahí fue donde ella empezó a decirme que yo soy la que le estoy dañando la vida a ella, ya no va a ser capaz de seguir adelante, cosas así. Es que usted vino a destruirme, usted vino... Entonces eso a uno lo afectaba. ¿De 11 años? Sí. Claro. Yo me sentía así, como si yo estuviera dañándole la relación a ella con mi mamá, cuando no era así porque éramos hermanas. Bueno, y ya con el paso de eso, yo empecé a engrosarme, a engordar, y ya porque era gorda, ya porque conseguía novia, entonces yo era una muchacha vagabunda, se puede decir así. Entonces ya empezaban palabras más hirientes constantemente, y así fue sucediendo poquito a poquito. Ok, ya vamos a conocer el desenlace, porque por este lado, ¿cómo sucedió la cosa? Antes de irnos a la línea. Bueno, a ver, yo creo que todo comienza cuando el matrimonio pues, de mis padres se rompe. Nosotros como, pues mi hermano y yo, siendo niños, nunca fuimos testigos de esas muestras de afecto entre ellos dos. Entonces, digamos, pues los niños hacen lo que ven. Uh-huh. Y efectivamente no van a hacer lo que no están viendo. Entonces, yo me di cuenta de eso ya estando más grande, cuando conversaba pues, ya con mi mamá, diciéndole, hombre, como me porté de mal pues, con Miguelito, que Miguelito es mi hermano. Y ella me decía, sí, mijo, es que usted nunca vio a su papá y a mí dándonos cariño. Pues sería mucho pedirles que ustedes lo hicieran. Eventualmente el tiempo fue pasando y pues yo no lo trataba de la mejor manera. ¿Eso empezó a qué edad? ¿Ah? ¿Empezó a qué edades? Digamos, por ahí, desde los... Yo tenía 10 y el 9 años, como hasta los 16 y 17 que... ¿Y no lo trataba de la mejor manera? ¿Es qué? ¿Qué le hacías a Miguelito? No, yo era un ser muy perverso. Lo trataba incluso con odio, con mucho resentimiento, porque él es un muchacho que era muy adepto a mi papá y ayudó a mis padres, los adoro. Pero él, digamos que por quererlo tanto, por admirarlo tanto, hay veces imitaba actitudes que él tomaba. Entonces, pues, actitudes de insolencia, incluso a veces de grosería. Entonces, cuando Miguel trataba así a mi madre, yo estaba viendo a mi papá. Uh-huh. Y ese sentimiento como tan desesperado de que tengo que proteger a mi mamá me hacía desquitarme con él.
¿Y lo hacías cómo? Pues para hacernos una idea de qué es bullying y qué es una pelea normal entre hermanos. No, por ejemplo, recuerdo que le decía que no servía para nada. Inservible. Sí, no, y incluso me da como un poquito de vergüenza recordar eso ahora. Lo golpeaba, lo maltrataba físicamente. Y sobre todo como el desprecio y la indiferencia por los intentos que él hacía por acercarse a mí. O sea, él siempre fue noble y te buscaba al lado y trataba. Sí, y, sí, e insistía, sí. Insistía, pese a ese muchacho maltratos. Es un buen muchacho, sí. Y él incluso tuvo un episodio en el que él perdió un año y yo decía, pero oye, sí, entonces vos pues, te vas a volver un pelado serio. Bruto y de ¿qué todo pensás? Lo sí, demás, sí, dijiste, sí, bueno, te dio papaya, mejor dicho, con la pérdida del año. Y eso fue como ya como la cúspide del maltrato. No había día en el que la ausencia del cariño no se notara. Entonces, pues así fue transcurriendo el tiempo. ¿Quieres que les cuente? Pare ahí porque ya vamos a conocer el desenlace de ambas historias y vamos primero a la línea. Está María Elena, mamá de Luisa y Gabriela en la línea. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida. Hola, hola, Leito. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué nos quieres compartir hoy? Ay, yo feliz después de tantos días volverme a comunicar. Antes de contar lo que me pasa con mis dos niñas, quería comentarles que Gabriela, la menor, cumplió un año el 9 de abril. Y el 9 de abril, pues cuando estaba aquí en dieta, los empecé a ver a ustedes, o sea que ya estoy un año con ustedes, feliz de ver este programa tan maravilloso que nos ayuda tanto. Tan bonito. Y nos hace reír tanto porque Leo, pues yo me río mucho con Leo. Siquiera, de eso se trata, que compartamos sonrisas también y conocimientos, María Elena. ¿Qué pasa con Luis y Gabriela? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, ya les comento, Luisa Fernanda va a cumplir 5 años y a Gabriela me la mantiene azotada. Ah, me la mantiene, no, perdón, Mónica. ¡La mantiene! ¡Eso! ¡Bien! ¡Punto! ¡Punto para María Elena! ¡Muy bien! Entonces, la mantiene azotada a Gabrielita, le vive diciendo, ¡ay, usted sí es grosera! Ahorita peleando con una cobija, que vea a Gabriela tan bruta. Y yo, Luisa Fernanda, compartí con tu hermanita, me la viví ofendiendo, diciéndole palabras. Y yo, Luisa, ¿y cómo con tus amiguitos de la calle sos tan formal? Y con tu hermanita me la tratas tan mal. ¿Cómo manejar eso? Porque yo le digo, Luisa Fernanda, trátala con amor, Luisa, que es tu hermanita, pero me la trata muy mal. Y uno ya no sabe ni qué hacer, porque es como una cosa, o será por la edad, o cuando llegan los hermanitos menores es que se ponen así. Entonces, ¿qué medidas tomar con Luisa? Porque ya no sé. Pero okay. sí sabes, María Elena, sí sabes, porque estás viendo Paso a Paso y esa es la primera opción que hay que tomar, mirar Paso a Paso y aquí nos decimos qué hacer. María Elena, mil gracias por comunicarte con nosotros. Voy con una pregunta, porque oyendo las historias, digamos que hay un punto de quiebre muy importante en cada una de las historias. Tú cuando llegas a vivir con tu mamá, después de no haberlo hecho con tus padres, la separación de tus padres, ¿creen que si no se hubiera dado esa situación en cada una de las historias, hubiera sido distinta la relación con sus hermanos? Sí. Totalmente. Sí, total. Sí, porque ya llevaríamos más tiempo de estar compartiendo cosas que cuando yo llegué, se las llegué, fue como arrebatar, porque la atención de la mamá, todo era hacia ella. Entonces, sí. A compartir, sí. No arrebatar. Ok. ¿Y por este lado? Pues en realidad yo no creo que el verdadero punto de quiebre haya sido la separación de mis padres. En realidad si nosotros hubiésemos seguido pues viendo como... Bueno, mi papá es muy cariñoso con nosotros, siempre lo fue. Incluso a mí me dice marrano y a mi hermano gallinazo. De puro cariño, porque yo soy blanquito y él es negrito. Entonces, también como... Y no quiero pues entrar a señalar ni a culpar a nadie. Pues en esos eventos de separación quedan heridas como muy profundas. Y yo no culparía a mis padres de no superarlas pues rápidamente. Entonces, digamos que indirectamente te entrenan para el odio y para el rencor. Inconscientemente. Sí, sí, pues, como... Y no entre nosotros mismos, sino a personas externas. Lastimosamente, esos sentimientos se devuelven hacia las personas que uno más quiere. Y además que por las más buenas intenciones que hubiese tenido mi madre y mi padre... terminaron hiriendo. Y ha de ser justo mismos. Por esa confianza que se teje entre los más cercanos, porque uno no a cualquiera le va haciendo bullying, a claro. menos que le tenga mucha confianza y por eso creo que ocurre. Pero bueno, ya lo pasado pasó, nos interesa conocer los finales felices en este programa y compartirlos. ¿En qué momento
dijeron esto, ya se salió de las peleas comunes entre hermanos, necesitamos ayuda, esto no puede seguir así, o los papás en qué momento tomaron medidas. Mejor dicho, ¿cómo llegó esto a tener una solución en tu caso? Por ejemplo, en mi caso fue conociendo la academia, escuchando hablar a mi tía un poco sobre esto. Entonces, fue paso a paso, fui creyendo más en mí. Paso a paso, paso a paso, creyendo en mí, sabiendo que eso es algo que yo no podía evitar. Yo no podía llegar y que ella me recibiera de la mejor manera, pero sí pude detenerlo. Y así fue entendiéndola, porque ella también, todo pasa por algo. Entonces, poniéndome en el lugar de ella y entendiéndola también en su situación. Desarrollando la empatía. Sí. Programa que tenemos pendiente. Yo me babeo por hacerlo y lo tengo entre los temas, se los prometo. ¿Y ella cómo lo tomó? ¿También? Bien. ¿También se sintió como asfixiada con esa situación? Sí, porque ya ahora la confianza que nos tenemos es mucha. Ya nos sentamos a compartir más tiempo y no necesariamente discutiendo. Okay. Entonces, sí cambió mucho. ¿Y en este lado cómo fue la cosa? ¿Cuándo se sintieron así, como ahogados, no más, esto necesita solución, ya no somos unos hermanos comunes y corrientes que pelean por el desayuno, porque a usted le sirvieron más, o porque mi mamá lo quiere más, o porque, en fin, tantas peleas comunes y frecuentes? Yo soy del municipio de Apartado del Urabá Antioqueño. Cuando yo me vine a estudiar aquí a Medellín, pasó pues mi primer semestre, y digamos que en ese momento de reflexión, pues ya no está más viejo, ya no está más grande. Dentro de muchas de mis reflexiones me puse a pensar, hombre. ¿Él se quedó allá? Sí, sí, mi hermano. Él llegó este año, bueno, sí, pero en 2015, que es del tiempo que estamos hablando, él estaba allá en Apartado. Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierda. Ah. Y yo me ponía como a pensar, como con tanta nostalgia, o bueno, nostalgia no, porque es que uno siente nostalgia cuando algo sucedió y ahora lo recuerda como con cariño. Sí. Pero los momentos determinantes, él y yo nunca pasaron. Entonces, era como esa decepción de mí mismo, como que ese tiempo jamás va a volver, por lo menos no esos espacios de niños que se quieren. ¿Ganaban en los recuerdos los momentos positivos, de todas maneras? No? Digamos que yo deseaba que el tiempo se devolviera y decirle, hombre, tratémonos con cariño, o por lo menos déjame tratarme a mí con cariño, que yo soy el que está fallando. Entonces, digamos que me invade ese sentimiento de arrepentimiento profundo. Y llego yo, termino mi primer semestre en la universidad, me devuelvo para Apartado. Y recuerdo que él nos tenía, no me acuerdo dónde era que le había llegado una plata. Y nos tenía regalo a mí, a mi mamá, pues y a otras personas cercanas a él. Y eso como que me hirió. Puñalada. Ajá, aún más. Entonces, yo me acuerdo que estaba de noche, mi mamá había salido. Y entré al cuarto de él con una fotografía que tenía de él peladito, pues más niño, bebé. Yo pasé, a mí me alegra mucho que usted pues, me haya regalado eso. ¡Pah! Me puse a llorar en ese momento. Y le decía, pero es que yo el regalo que quiero de usted es que nos queramos más y que me perdone. Le suplico que perdone el tiempo que ya se perdió. Y sé que ya no se puede recuperar, pero por lo menos entremos en razón y no lo sigamos perdiendo. Entonces, los dos entramos en como en ese estado de catarsis y pues fue muy bonito. ¿Y él cómo lo tomó también? Sí, sí, claro, o sea, súper por ejemplo, abierto. Yo tengo la fortuna de que él me perdonó y que por lo menos fue abierto. Pero él te perdonó o cuando tú le pediste perdón, él ni siquiera sabía que tenía algo que perdonarte, porque es que pasa mucho con las personas nobles, incluso, a veces ni siquiera se sienten culpables de nada, o yo qué hice, o qué te tengo que perdonar. No, pues él tampoco es un angelito, güey. Ok. Pero sí me dijo, sí, Manuel, tú me trataste muy mal, y yo te perdono. Entonces, sí, eso, pues evolucionamos y entre los dos crecimos. ¿Cuántos años pasaron para que ese momento llegara? Alrededor de por ahí 7 años. Duro. Pero sí, bonito, sí, final. Chévere, bonito. Sí, aquí siempre le damos punto a los papás, le damos punto a los hijos y a los hermanos que lloran y se perdonan y se vuelven a querer y se vuelven a unir, claro. Vale. Es una situación muy asfixiante, muy ahogante. ¿Qué siente uno cuando un hermano lo matonea, lo pisotea? Mal, re mal, como si fuera la peor. No, uno se siente como si fuera, uno se cree el momento, uno se cree lo que le dice. Entonces, sí, es muy incómodo el sentirse así, más sin embargo, eso le ayuda a uno a crecer. Yo
O sea, lo pasó, lo tomé, pero más no lo interioricé. Lo dejé ahí porque si ya si lo interiorizo sería algo peor. Entonces, pasó. Más sin embargo, uno inconscientemente se lo va creyendo y va tomando eso parte de la vida de uno. ¿Ustedes hicieron terapia, se han asesorado, han tenido como algún recorrido para solucionar esto, para recuperar el tiempo perdido, entre comillas, que eso no se recupera, pero para construir a partir de ese perdón momentos chéveres entre hermanos, como no hubo una construcción, digamos, involuntaria como se da entre los hermanos, uno crece junto y lo tiene ahí, eso se da, simplemente se da, pero como ya fue de manera consciente, ¿qué pasó? ¿Cómo empezaron a reconstruir eso? En el caso mío, pues, admito que fui muy afortunado de que conectamos muy rápido. Miguel y yo conectamos muy bien, había mucha sinergia entre los dos. Entonces, eso prácticamente se dio solo. Se dio solo. Uh-huh. ¿Y hoy? Él vive conmigo, convivimos muy bien. Nos decimos las cosas que no nos gustan, pero pues con sumo respeto, inclusive, hombre, vení, decime que te ayudo. Con respeto y cariño. Organicemos este cuarto que los tenés vuelto nada, tal, así. Y pues es muy chévere. Nunca pues, bueno, tengo entendido que él sí fue a terapia psicológica. Pero digamos que el proceso mío. Yo no me quiero enterar. El proceso mío sí fue, pues, digamos que en parte mío y también con los compañeros, entablando conversaciones. Durante ese periodo de ausencia de ambos hermanos, pues en el caso tuyo, hermana y hermano, ¿encontraron reemplazo o algún sustituto en un primo, una mejor amiga? ¿Buscaron cercanía con alguien como esa manera de encontrar confianza, apoyo? Porque es que los hermanos están ahí para todo y finalmente eso, por más que uno diga, no, es que tiene 1000 primitos, nunca lo mismo. Pues en mi caso sí, busqué amigos, refugio en el colegio. Entonces sí confiaba ya más en la gente de mi colegio que con mi propia hermana, que es sangre, que debería ser al contrario. Entonces sí tuve un apoyo. ¿Y tú te cuestionabas eso en ese momento, a pesar de que tenías otras personas en quien confiar? Cuando la veía ella mal, sí, porque era mi turno de apoyarla, de estarla ayudando. ¿Y no podías? Y no podía. ¿No te dejabas? No, mi orgullo lo puedo decir, no me permitía acercarme y decirle, ve, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Entonces sí, es muy maluco. ¿Y en tu caso? O sea, lo que yo hacía con él, yo en ese momento creía que era correcto, que estaba enderezando los malos comportamientos que yo creía que eran malos de mi hermano. Entonces le decía a mi madre, hombre, se nos va a perder ese muchacho, reprendelo bien, hace tal y tal cosa. Pero Manuel, te estás exagerando. Yo soy el hermano mayor, también estoy... Yo quiero contribuir a la crianza. Pero digamos que yo buscar así pues, otras personas para desquitar como esa hostilidad que yo tuviese, ¿no? En realidad, qué pesar ese... Era como la convergencia de todos mis malos sentimientos. Pero por el contrario, ¿no encontraste a alguien que te produjera esos buenos sentimientos de un hermano? Un súper parcero, un súper amigo, en el que, digamos, encontraste ese refugio que no tenías en tu hermano por estarlo azotando todo el día. A ver, yo examino. Yo hago memoria. No, yo en realidad creo que no. En realidad, pues, yo no he sido estar como con una sola persona, sino más bien con un grupo de personas. ¿Y tus amigos te, digamos, te veían tal vez como un héroe por hacer lo que hacías con tu hermano? ¿O te decían, pero usted cómo le hace eso a su hermano? ¿Cuáles eran las opiniones? No, en realidad muchos de ellos patrocinaban esas contiendas de maldad. Es que a esa edad, supongo yo, y por eso hice la pregunta, pues más que lo veían como el héroe, no, pues... Mira, este lo que le hizo al hermanito, juajua. Este es el que manda en la casa. Pero eso genera una serie de conflictos y de consecuencias emocionales en el desarrollo cognitivo, hasta físico, porque se vuelven apáticos, no les provoca hacer nada. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita con los expertos, además de solucionar preguntas como la de nuestra televidente, de qué hace y cómo se soluciona ese problema. Así como yo siento un orgullo profundo cuando mi hijo mayor me dice que su persona favorita en el mundo es su hermana, igual ha de ser el dolor cuando pasa lo contrario. Y por eso estamos aquí. A ustedes muchísimas gracias, sí. Felicitaciones, porque reconocerlo, aceptarlo, enmendarlo no es fácil, pero los hermanos son los hermanos y a mí me alegra mucho que hoy sean tan cercanos.
De verdad, muchas gracias por compartirnos la historia. Nos vamos al corte, Leo. Con el dato en Paso a Paso, a propósito de nuestro tema de hoy. Un tema al que debemos ponerle toda la atención porque el dato es breve pero contundente. El bullying entre hermanos es una de las principales causas de conflicto intrafamiliar. ¿Intrafamiliar? Así de sencillo. Significa que no es solo entre ellos, eso afecta a toda la familia. Ya volvemos. Ir al parque. Yo no tengo hermanitos. Me gusta jugar con Isabela. Yo juego y me llevan el zoológico y a los pies descalzos. Jugar al parque. Yo voy a la piscina con mi papá y con mi manita y con mi mamá. Yo tengo hermanita y no tengo hermanita. Yo no tengo hermano, tengo papá y mamá. Me gusta ir al centro comercial con ellas, jugar con mis amigas y compartir los juguetes. Ir al parque. Paso a paso. Jugar, ir al parque, ir a la piscina, compartir los juguetes. Eso es lo que dicen nuestros niños en Soltando la Lengua, hablando hoy del matomeo, el bullying entre hermanos. Tantas cosas que uno podría hacer con cualquier persona, pero que no se disfrutarían igual a menos que se hagan con un hermano. Así es. Vámonos de una vez con el experto, hoy dos, en nuestra sección del programa más esperada. Aquí está, el experto. Tenemos hoy con nosotros a Paola Flores Ardila, ella es psicóloga, entrenadora de padres en disciplina positiva, con estudios en neuropsicología, desarrollo infantil e inteligencia emocional en niños y adolescentes. Además, mamá de dos niños también, ¿cierto? Y con experiencia en más de 10 años en temas de crianza. Y tenemos a Claudia López Restrepo, que es coach ontológico, eso es el estudio del ser humano y sus emociones. Y descrito lo de ontológico, ¿qué es lo de coach? Que es tan famoso. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, coach es un entrenamiento del ser. Eso es, digamos, en todo el tema de inteligencia emocional, cómo ellas nos afectan en el día a día para hacernos cargo de las situaciones que nos suceden. Entonces, ¿uno se estudia, se prepara para ser coach? Sí. ¿O la vida misma da punta de golpe lo prepara uno para ser existen coach? Existen procesos de formación de un año o dos años para poder ser coach. Muy bien. Paola, ya nos habías acompañado antes. No recuerdo si fuiste tú misma la que nos propuso el tema. Hablando de los hermanos que cuidan a los hermanitos, tú dijiste que ese tema estaba buenísimo para tenerlo en otro programa. Y aquí está. Hablamos del estrés que genera a los hermanos grandes cuidar a los pequeños y pueden. Exactamente. Ahí ven que yo lo que prometo lo cumplo. Yo tomo nota, tengo a Vero por aquí también tomando nota, Leo también, todos aquí para que tengamos los mejores temas. Matoneo entre hermanos es un tema que trabaja la disciplina positiva y como tal, ¿cómo la define? ¿De qué estamos hablando? Mira, este es un tema que trata la disciplina positiva y la psicología en sí. El bullying ya no es solamente en los colegios, se hablaba de bullying en las instituciones educativas. Pero ya se habla del bullying entre las familias, dentro de la misma familia. El matoneo entre hermanos es esta conducta o este maltrato de un hermano hacia otro. Y para que haya matoneo tiene que ser repetitiva y con una mala intención, la intención de hacer daño. Porque lo que tú decías, la pelea es normal, el conflicto entre hermanos es normal. Normal y necesario. Y necesario, sí. Porque hay rivalidad, obviamente. Pero ya cuando hay uno de los dos o de los tres, bueno, alguno de los miembros de esta familia o de los hermanos, repetidamente le hace daño al otro con intención de hacerle daño, ahí hay bullying y ahí hay matoneo entre hermanos. Perfecto. Aquí vamos a hacer una especie de paréntesis, ya entendiendo esa delgada línea entre las peleas habituales, porque Claudia, además de ser nuestra coach y experta, también es vida real. Sufrió matoneo por parte del hermano, no solo al hermano, del papá. Sí, y es bastante doloroso, la verdad. A través de diferentes procesos como que lo logré superar. Sin embargo, tal vez haciendo los procesos fue que me di cuenta que había existido eso. Sí. En su momento no se sabía o no se le daba el nombre de bullying o matoneo, sino que era me la tiene montada. Y eso indiscutiblemente deteriora muchas cosas en el
en el comportamiento del ser humano. ¿Y en tu caso fue por qué? Bueno, había muchísimas comparaciones. Entonces mi hermano tenía unos dones y unos talentos muy específicos hacia ciertas áreas. Él es cuasi genio, entonces se ganaba todas las olimpiadas matemáticas, súper inteligente en todo el área como de las matemáticas, física, números. Y yo, pues mis dones y talentos son otros completamente diferentes, artista, me gustaba tocar piano, pintar, mi papá todo el día, usted es muy bruta, tiene que ser como su hermano, o sea, y la palabra bruta era como un calificativo bastante brusco, un rótulo todo el tiempo, y eso genera obviamente como, pues, que tanto que ya, como que al final decía, no, pues si yo soy bruta, ¿para qué estudio? Sí, entonces, se lo cree. Uh-huh. O sea, dejé de estudiar todo lo que tuviese que ver con matemáticas, números, y yo me fui como hacia el lado de las humanidades. Y bueno, hoy en día lo veo como un maravilloso regalo porque eso me hace ser coach y hacer como mi labor. A mí me pasó lo mismo, pero yo era la que me hacía el matoneo. Yo soy muy bruta para eso, entonces yo misma me fui por otro camino. Autobullying, tan inteligente que peleaba solita. Seguimos con Paso a Paso y está Daniela en la línea, mamá Maximiliano. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia para hoy? Bueno, yo en este caso generalmente el tema de hoy es muy particular, me toca mucho. Maximiliano es hijo único, no tiene hermanos debido al miedo que tengo de que pase por lo mismo que yo pasé con mi hermano. Cuando yo tenía 7 años más o menos, el padrastro mío, papá de mi hermano, se murió. Entonces, debido a eso, mamá tuvo que salir a trabajar y mi hermanito y yo quedamos en la casa, solos. A raíz pues del dolor de la partida de mi papá, porque yo lo consideraba mi papá, pues pasamos por muchas cosas. Mi mamá entonces, como tenía que estar por fuera, siempre nos dejaba plata. Y como de alguna manera ya llenando ese vacío pues de que el papá no estaba, entonces tengan plata, yo no puedo estar, tengan plata, y ustedes verán cómo se arreglan ahí. Yo me acuerdo que sufría mucho por tener que cuidarlo. Ay, qué pereza, qué fastidio. Yo, Kevin, qué fastidio vos. Arregla la casa, Kevin, recoge la ropa, Kevin, vestite solo. Y empezó el maltrato como verbal. Uh-huh. Luego de eso, avanzó al maltrato físico de parte mía hacia él. Yo no le tuve paciencia y en ese momento pues yo no comprendía la magnitud del asunto. Ya con el tiempo Kevin creció y Kevin fue un hombre fuerte, más grande que yo, y había como esa querella, ese resentimiento, ese dolor, y las peleas pasaron a un nivel muy, muy fuerte, en donde hubo agresiones físicas, en donde hubo intervención de la ley, de la policía, entonces ya se salió todo de control. Yo hice mi hogar, me fui, y mi mamá, antes de yo hacer mi hogar, mi mamá nos abandonó. Entonces ahí hubo como una unión entre él y yo, y como él ya estaba grande, maduro, como ya pues comprendía que estábamos solos, como que cambiamos un poco la actitud, pero igual seguían pues como los tratos fuertes. Ya yo me fui, hice mi hogar, y mi hermano se fue a prestar el servicio militar. Hace poco en Paso a Paso vi un programa, no recuerdo muy bien el tema, pero decían que una de las mayores demostraciones de que un niño, cuando está niño, pues está sufriendo o está sufriendo, es porque demuestra agresión, demuestra por el abandono de los padres, ese era el programa. Sí. Uh-huh. Entonces, yo me di cuenta, incluso a esta edad, de que mi hermano sí tenía un vacío muy grande. Y todavía es un tema que no hemos podido superar. Hoy en día mi hermano es un lindo hombre, yo lo amo, lo quiero mucho, me duele mucho, qué pena. Tranquila. Me duele mucho el hecho de que yo siendo la mayor lo haya tratado así, pero le agradezco a Dios infinitamente que lo tengo ahí y que hemos podido sanar muchas cosas. Quería compartir este relato porque los hermanos son muy importantes en la vida. Uh-huh. Y pues, si tenemos que pasar por esas cosas, hasta
para darnos cuenta que ellos están ahí y que nos hacen falta. Pues les aconsejo a muchos de los que están ahí en ese maltrato, en esa indiferencia y en esa violencia, que recapaciten, porque al final son los hermanos, son como, y hoy en día, más que soy mamá, lo veo como otro hijo grande, otro hijo que tuve en mi época de niñez también, pero pues bueno, no se puede cambiar, pero sí se puede reparar. Eso era lo que quería decir. Daniela, pues has llegado, yo creo que al punto de partida, ¿no? Con esa reflexión, pues para enmendar todo lo que ha ocurrido. Y en parte eso me deja tranquila, me deja contenta porque lo tiene claro, ¿no? Y lo más difícil es reconocerlo. Una vez uno lo reconoce, yo creo que eso arranca. Y lo otro que me pone muy contenta es que haya dado puntadas de que paso a paso le ha servido también con otros temas, y eso, claro, me llena el corazón. Pero qué decirle entonces, Paola, a este caso, al otro caso de la llamada de la mamá que entre sus dos niñas, uh-huh, todavía chiquitas, yo creo que está muy a tiempo, sí, empiezan a verse síntomas de matoneo entre hermanos. Sí, con el caso de Daniela, ¿cierto? Es que se llama, sí, esta mamá que acabo de llamar. Pues es normal que haya pasado eso, no normal que haya habido el matoneo, pero que ella con las situaciones que tuvieron una situación de abandono. Uh-huh. Entonces, cuando un niño presenta una situación de abandono, tiene dos caminos. Hasta los 6 años decide tomar el rol de niño bueno o de niño malo. Después de los 6, el rol del payaso o del matón. Por eso se llama matoneo. Uh-huh. Entonces, ella tomó el rol del niño malo, del matón, entre comillas, ¿no? Y por eso ella asumió, o sea, ella, el niño bueno es el que quiere agradar a todo el mundo, el que ayuda a todo el mundo, el que dice yo voy a tener una fundación cuando sea grande, pero va por dentro con todo su rollo de toda la situación que vivió de abandono. La procesión. O lo hace, exacto. Y o no lo es hace por justificarla, pero hay una causa, ¿no? Es que hay una causa, es que el matoneo siempre tiene una causa. Uh-huh. Si vemos los dos muchachos que estuvieron acá, hay algo que hizo clic. No, a partir de tal hubo matoneo, no, pero había una situación familiar. Eso quería preguntar yo acto, uh-huh, seguido, y es porque Leo preguntaba ahora, ¿ustedes creen que si los papás no se hubieran separado, si no hubieran tenido esa condición, hay algo así de fuerte que tenga que desatar el matoneo? Sí, aunque, punto de quiebre ahí, aunque que aparte del punto de quiebre, que en el caso de la niña, pues obviamente llegó a vivir a la casa de su mamá y estaba la hermana que no vivía ahí, ¿cierto? Ella no vivía y la hermana se sintió invadida. Pues si hubiera habido desde más pequeña, como ella decía, si yo hubiera compartido antes, hubiera sido más fácil la relación, porque llegué a robarle a mi mamá. Prácticamente eso sintió la otra niña, es como cuando llega el hermanito, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Llegó a robarme el cariño, o sea, yo era el rey y resulta que llegó este que come, duerme, no hace nada y le hacen todo, y a mí sí me toca recoger y me toca. Entonces ahí ellos experimentan esa pérdida del territorio. Y es muy normal, un divorcio también desencadena esa rabia y la rabia yo la tengo que sacar y por eso les digo, o tomo el lado del niño bueno o el niño malo, o el niño o el payaso o el matón, alguno de los dos roles. Y si no hay una intervención psicológica o una asesoría o alguien que, o tú hablabas de algo muy importante, una persona afuera de que los ayude con quien haya ese vínculo, es que el vínculo es demasiado importante, el vínculo con los papás es o sea, es lo más importante en el desarrollo de un niño. Y si sus papás, decía nuestro amigo acá, que los papás nunca se dieron demostraciones de afecto, no había cariño, entonces él mismo lo decía, yo cómo iba a dar afecto si yo no lo veía y no lo recibía. Uh-huh. Entonces no hay ejemplo, no se ve, no se vive ese ambiente de perdón, de comprensión, y los papás a veces creen que es normal que uno moleste al otro. Ay, es que tan chistoso, mira, y es, ay, tan llorón, usted porque llora. Y le celebran, ¿no? Y le celebran al grande y le dicen al pequeñito que es un llorón y que usted pare, oh, no se deje. Y lo ven como algo muy chistoso. Los papás no le ponen cuidado y no saben cuándo el límite se pasó. A eso iba yo, Paola. Mm. ¿Cuál es ese límite entre las peleas comunes y corrientes entre los niños y ya cuando es matoneo, además de que sea una conducta persistente, repetitiva? El niño que está sufriendo el bullying o la víctima, empieza a tener dolores de estómago, dolores de cabeza, si después de estar, pasar mucho tiempo con el hermano, pasó 2 horas con el hermano y llegó la mamá, o el tío, o la niñera, o bueno, el adulto, y empieza a manifestar dolor de cabeza, dolor de estómago, como nerviositos, ahí hay algo. Empieza a tener pesadillas o a cambiar sus hábitos de sueño.
ahí hay algo, algo está pasando, se vuelve irritable, se vuelve ansioso, angustia, algo está pasando. Claudia, ¿qué consecuencias tú que hoy das asesorías al respecto, estás aquí de experta, pero que a la vez fuiste vida real, qué consecuencias puede traer esto en un niño y luego en un adulto? ¿Eso se carga para toda la vida? ¿Se puede superar? Se puede superar, sin embargo, es muy doloroso, o sea, trae unas consecuencias bastante dolorosas, es un vacío, puede deteriorar bien profundo la autoestima, la persona no se siente segura en relación como al actuar, si lo está haciendo bien o no, aparecen muchas inquietudes con relación a su seguridad ante la vida. Entonces, realmente sí genera como bastantes vacíos y es muy doloroso. ¿Qué pasa? Los padres, como decía Paola, tal vez a veces no tienen la conciencia. Entonces, mi hermano lo que hacía era repetir las conductas de lo que veía en mi padre. O sea, yo que lo viví, lo logré superar a través también de los procesos de coaching. Pues yo hoy en día tengo una relación súper linda con mi hermano. Sin embargo, en ese momento, él lo que hacía era agredirme. Hoy en día yo esto lo cuento con muchísima liviandad y con mucha gracia, pero mi hermano me cogía de los talones. Y o sea, yo tenía 5 años, por decir algo, y él se iba por toda la casa como, ay, la trapeadora, él es 4 años mayor que yo, y mis padres nunca como que lo reprendieron o lo pararon, sino que para ellos era súper charro. Y se ahorraban a comprar la trapeadora. Y súper gracioso. Y yo bien chiquita extremos. Lo que hacía era patalear, y era muy recurrente, o sea, me hace mucho sentido lo que dice Paola en relación a, entonces lo que se genera es un rechazo y yo durante mucho tiempo evadía a mi hermano, no quería jugar con él, le tenía miedo, era un rechazo, entonces, pero pues sí se puede definitivamente superar a través de la búsqueda de un experto. ¿Hay condiciones que favorezcan ese matoneo, la edad, cuando son dos hermanos del mismo género, por ejemplo, que el uno le pone la ropa al otro, el otro está esperando a que llegue la mamá para ponerle las quejas del otro cuando él fue el que hizo la maldad? Tal vez en el tema de mellizos, gemelos, sí, cosas sí. Así, que los comparan, claro, tanto, totalmente. Que tenemos tema pendiente, anoten por ahí. La edad es un factor y el sexo, porque como son del mismo sexo, pues hay mucha más rivalidad. ¿Quiénes pelean más, los niños o las riñas? Las niñas. ¿Qué tal? No, las niñas, los está haciendo maqueneo, además. Los niños o las niñas. No, mira, es diferente. El niño es más físico, abuso físico. Y la niña es más, es que lo vimos en el caso, emocional, entonces pone apodos o arma chismes de la hermana, imagínense, sí. Eso tan difícil y tan duro para uno, estar metido en un chisme porque la hermana la metió en un chisme. No, además, si lo dice la hermana, uno lo cree. Lo cree, ¿no? Pues sí, claro, es que ella vive con ella, exacto. Es porque es cierto y lo que está diciendo es cierto. Entonces los niños son más físicos, el niño golpea más, el niño insulta más, la niña es más de chismes y de poner apodos. Y tampoco el sexo, o sea, es que también hay niños que le hacen bullying a las niñas, pero eso tiene que ver mucho con los papás, con nosotros cuando llega ese hermanito y ya viene, y la mamá que llamó al principio, que qué voy a hacer, ¿cierto? Normalmente se llevan 5 años, estas dos niñas, entonces la otra ya está más grandecita. Pasó de ser la única niña de la casa a la que le hacíamos las cosas, la complacíamos, a ser un trapito en una esquina que no puede tocar. Entonces todo el tiempo le estamos diciendo, no toque, no se le acerque, cuidadito. Cuando antes yo la vestía, la bañaba, porque a los 5 años muchas mamás todavía visten, bañan, dan de comer a sus niños, y más cuando son hijos únicos. Entonces ella pasó de tener toda la atención a no tener nada y a ser un estorbo. ¿Cómo ella va a tratar bien a su hermana? Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, pero eso no es que sea normal, que es la mamá. Los papás tienen que preparar esa llegada del hermanito. ¿Yo qué les sugiero? Cuando va a llegar un hermanito, pongan una cartelera con fotos del mayor, donde está haciendo cosas
que ganó un campeonato, que se disfrazó de payaso, que bailó de bailarina, y cuando lleguen las personas a visitar a la mamá embarazada o el chavo, era el chavo y le llevan un regalito al grande, ay, ¿tú qué estás haciendo ahí? Ese disfraz tan lindo. Cuando nace el bebé, la cartelera en la sala, y llega la visita y pone cuidado al grande porque lo ve en la cartelera, los papás tenemos que tener bolsitas preparadas con stickers, dulces, bobadas. Y si llegaron con regalo para el bebé y no le llevaron regalo al otro, tome, entréguele esto. Y el otro va a pasar como Hernán Darío, mi hijo, que decía, mami, ¿cuándo van a venir a visitar a Mel? Y él era feliz porque le traían regalo a él también. Y él era feliz. Y mami, ¿puedo pegar esta foto? Pégala, empapelada la sala de fotos de él para que él fuera también el centro de atención. Claro, en mi caso, por sugerencia de mi suegra, mi hija menor le trajo regalo al también mayor cuando nació. También le traen regalo, claro. Creo que funciona muy porque igual. Es una llegada de amor, otro miembro de la familia, claro, que no nos va a quitar el amor. Pero Paula, en el caso de la llamada que ya no se preparó, no se anticipó, lo que hemos hablado de anticiparse también en esos casos, pero ya eso ocurrió así. ¿Qué hace ella en este momento para manejar esa situación y para que haya una mejor relación entre las dos hijas? La grande tiene que participar en las cosas de la pequeña. Primero, no decirle tanto no. Una herramienta de disciplina positiva poderosa es decir que sí hacer. En vez de decirle que no hacer, decirle que sí hacer. No le diga que no hacer, no la cojas. Dile, ven, cógela por acá, tráeme el pañal y me ayudas a ponérselo, tráeme la cremita, ven, vamos a prepararle la papilla, ¿tú de qué sabor quieres que se la preparemos? ¿Manzana o pera? Involucrarla. Y también hacer esperar a la menor, es que uno nunca hace esperar al menor. Entonces está el mayor, mami, me amarran los zapatos, y está llorando la otra porque tiene hambre, pero la que tiene hambre puede esperar un segundo mientras yo le amarro el zapato al mayor. Entonces yo le puedo decir, Pepita, ¿me esperas un momento que tu hermanita necesita que le amarre el zapato? Voy y se lo amarro y ya, Pepita, la alzo y le doy el tetero. Ahí funciona también un poco la estrategia del tiempo individual, el tiempo con cada hijo. El tiempo especial con cada hijo de los papás, funciona muy bien también para evitar eso. Claro, así tengamos tres hijos, tiempo especial con cada uno. Cada hijo es diferente, los gustos del uno son diferentes a los gustos del otro y la relación y la conexión que yo tenga con cada uno es diferente y tiene que ser especial. Conexión, sin conexión no hay corrección, yo tengo que conectarme con mi hijo, conocerlo, hablar con él, hoy acompañé a dormir a Juanita, mañana acompaño a dormir a Susana, y así. Equilibrio. Equilibrio, ¿no? Para que todos se sientan en la misma balanza, al mismo nivel. Muy bien, esto va por buen camino, hoy hablamos de bullying o matoneo entre hermanos, un tema más frecuente de lo que parece, y nos vamos al corte con la frase, pero ya volvemos. Así es, no pierdan la conexión porque ya volvemos y nos vamos con la frase que nos dice lo siguiente a propósito de nuestro tema. No es una lucha entre iguales por poseer algo, sino una necesidad emocional de dominar y herir al otro al nivel físico o psicológico. Eso es el matoneo, el bullying entre hermanos. Ya regresamos. Diego Alejandro, Juan José y María Ángel están en nuestro Mamarazzi. Recuerden, sus videos y sus fotografías las pueden enviar a pasoapaso@telemedellin.tv. Seguimos desarrollando nuestro tema. Vamos con la línea, sí, está Cristina, mamá de Mateo y Santiago. Cristina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tienen Mateo y Santiago? Mateo, 4 y Santi, 8. Muy bien, ¿y qué nos quieres aportar a nuestro tema hoy? Bueno, realmente yo sí quería como más bien preguntar, porque yo en este momento estoy pasando por un proceso de separación con mi esposo, ¿cierto? Y digamos, y Mateo, digamos que es el menor, pasa por un problema de salud bastante complicado, entonces digamos que Santi está como en la mitad de todo eso, porque él como que es el hermano mayor y como que tiene que, digamos, como aguantar el hecho de que en parte toda la familia se ha enfocado más como en la enfermedad del niño pequeño. Y Mateo tiende a ser como el más consentido y el que, bueno, si hace algo, pues no importa, es que Mateo no, pues déjelo, téngale paciencia, no sé qué. Y Santi, pues obviamente se ve pues como más afectado por esa parte. Y yo he optado
y creo que he estado pues como errada en esa parte, en como separarlos un poquito. Como él, no, es que si están mucho tiempo juntos, mejor Santi vaya a jugar con los amiguitos, uh-huh. o Santi está con el papá, no sé qué, pero he optado más como por separarlos, como para evitar las peleas o el hecho de que Santi tenga como que aguantarle de pronto, digamos, los mimos y ese genio, pues porque Teo tiene un genio bastante fuerte, como esa parte. Entonces okay. realmente no sé si, pues cómo manejar esa situación con los dos. Ok, Cristina, pues aquí están las expertas desde el coaching y desde la disciplina positiva. ¿Alguna sugerencia? Y de una vez ampliemos esta respuesta para que nos den herramientas a los papás de qué hacer desde la disciplina positiva y desde el coaching. Bueno, pues Cristina, separarlos es una buena herramienta si están peleando. Si no están peleando, no hay por qué separarlos, porque ellos no entienden por qué. Si están pasando bueno, los tienen que separar, ¿cierto? Que soporte el uno al otro, más que soportar es convivir. Uno tiene que estar en muchos ambientes, en el colegio, ya en la universidad, en el trabajo, y va a compartir con personas de diferentes genios, formas de ser. Entonces, ¿cómo yo me preparo para eso? Es desde la convivencia en mi casa. Ella dijo algo que reconoce, es que el pequeño es más mimado y más consentido. Los dos tienen que ser igual de mimados, igual de consentidos. Pero el pequeño tiene una condición especial, entre comillas. El pequeño tiene una condición especial, pero no por eso hay que dejar a un lado al grande. Uh-huh. No es no consentir al pequeño, sino que el grande también puede tener sus ratos especiales con mamá y papá, sus alcahueterías especiales en algunas cosas, involucrarlo en la ayuda con el pequeño. Vamos a darle el medicamento, ayúdame a traer la cucharita, ayúdame a tomarle la temperatura, es una condición médica, decía Cristina. Tener en cuenta tú qué piensas de esto, este fin de semana tú vas a escoger a dónde vamos a ir a almorzar, tener muy en cuenta el mayor, porque él empieza a sentir, entonces si están en un proceso de divorcio, más la enfermedad del hermanito, se empieza a perder, okay. y él se empieza a perder y su autoestima empieza a bajar y empieza, o se desaparece o llama la atención de forma negativa, entonces empieza a hacer cosas y los papás dicen, pero es que cambió de la noche a la mañana, un niño juicioso, y o ahora enfermarse son, también, o enfermarse. Si mi hermanito lo atiende porque está enfermo, entonces yo me enfermo para que me atiendan. Yo también me enfermo para que me atiendan. Son enfermedades que no tienen, pues que no se encuentra nada, son totalmente somáticas. ¿Y Claudia qué dice? Bueno, y ahí se pueden despertar como unas emociones en relación a los hermanos. Entonces puede aparecer la envidia porque entonces le están prestando más atención a mi hermanito que a mí. Entonces ese tema de la envidia también trae como unas consecuencias en el relacionamiento entre los hermanos y se puede deteriorar la relación. Entonces es como ser muy, desde los padres, ser muy conscientes, tratarlos a los dos por igual, tratarlos a los dos por igual, o sea, si bien el menor tiene una condición especial de enfermedad, pues es como que el otro hermano no se sienta desplazado, no sienta que es menos importante, tratarlos a los dos en la medida de lo posible por igual. A los dos en esa balanza, no que los dos no comparar, que los dos se sientan importantes, que los dos se sientan amados, queridos y así no se va a detonar tal vez ciertas conductas desde lo emocional y también ya como somatizar algunas enfermedades que no sería necesario. Nos queda un minuto. Y la disciplina positiva nos regala una herramienta conocida como las tres S's las para tres. Que nos vamos yo sin me ella. Las tres S's de las peleas entre hermanos. ¿Sabes cuáles son? Saliva, sangre y suerte. No, no. ¿Qué le parece? Cayó no, pues saliva, sangre y suerte. No, 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 no. Mentiras, quiero. ¿Cuál es, Paola, para despedir el programa con eso? Y otra cosa importante para Cristina es que si está cansada, lo exprese. Si quiere llorar, lo exprese. Le diga a su hijo, estoy cansada, tu hermanito me tiene agotada, el divorcio, estoy muy triste. Exprese, uh-huh. para que el grande pueda expresar sus emociones. Y pueda entender también. Y pueda entender por qué la mamá lo gritó de pronto, por qué está así, porque ella está pasando por un proceso muy difícil. Entonces hay que expresar. Bueno, las tres S's. En las peleas entre hermanos que se utilizan dependiendo de la edad y de la situación. Una es salte, es salirse, verificar, o sea, yo me aseguro que me vieron. Cuando están más grandecitos, por ejemplo, los tuyos. Yo entré, ellos están peleando, me vieron, tiene que, pues que no esté corriendo peligro ninguno de los dos, me vieron y yo me salgo. Uh-huh. Observo, vigilo. Observo, no, salí. Yo me quedo, ellos me vieron. Primera S. Y me voy. Salte. Segunda, sopórtalos. Yo estoy en el lugar donde están peleando y yo sigo haciendo lo que estoy haciendo sin mirarlos, sin decirles ya paren quietos. Y tercera, sácalos o sepáralos. Les puedo decir,
pueden ir a pelear, pueden ir a discutir o a pelear a otra parte y cuando estén listos y hayan solucionado el problema, pueden venir. O pueden ir a cuartos separados y cuando ya estén listos para resolver el problema... Salte, soporta y separa. Exacto. Porque es que las peleas entre hermanos, las peleas, no el matoneo, el matoneo también, pero estoy hablando de las peleas. Aquí nos se van a trata matar, es de los papás, de los papás, de cómo llamo la atención de mis papás y normalmente uno toma partido por uno o por el otro. Bueno, aquí ya nos dicen, salgan. Que quedaron bases salga. Muy sólidas, tips muy chéveres que pueden funcionar y recuerden que todo lo que aquí se habló, la única manera de aplicarlo es lo que dijo aquí Claudia, el tema de la conciencia. Hay que ser muy conscientes de cómo tratamos y educamos a los hijos. Mañana nos vemos, estará Berna. Hagan sus preguntas en las redes para que las tengamos aquí en cuenta, hagamos una especie de tómbola y la aprovechemos al máximo, que bueno, yo estoy muy contenta, muy emocionada, aquí la tendremos mañana a 2 de la tarde, paso a paso, aquí te ves, chao. Salirse, soportar, separar, salirse, separar, soportar, separar, salirse, soportar, separar, salirse, soportar, separar, ya me la aprendí.